Vivir junto a un ingenio azucarero es desarrollo y bienestar para todos. La realidad que nos cuentan los pobladores de esta comunidad es otra. A nosotros como mujeres, como madres de familia, nos afecta a que nos quite el agua por ese tiempo de zafra. Nos dan una hora de agua, pero toda la gente con tambos, con sus pilas, acumulan su agua. No tienen acceso al agua. Durante el año pasan hasta 25 días sin recibirla y están desesperados. En la zafra pierden acceso al río y como bono reciben los desechos del ingenio que cruzan por canales abiertos en medio de sus casas. Líquido maloliente y vapores que enferman. ¿Qué piden? Agua. Por el momento que nosotros nos formamos como COCODE, año y medio luchando para obtener nuestro propio pozo, pero yo ya tengo 39 años de vivir la misma historia. ¿Qué más piden? Convivir en paz. Quisiera ponerle la mano en la conciencia al ingenio El Pilar. Nos quita el agua, nos afecta a la hora que bajamos a lavar, el agua se ensucia demasiado, trae mal olor a cachaza y le queremos decir que por favor no nos quite el agua y que se acuerde de nuestra comunidad, que somos vecinos.